Buenas tardes, estamos muy felices de estar con ustedes en este domingo de ajedrez y hoy pues tenemos una invitada de lujo, toda una leyenda en el ajedrez femenil mexicano. Está con nosotros la maestra internacional Alejandra Guerrero, originaria de la ciudad de Durango, Durango. ¿Estoy en lo cierto, Alejandra? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Astrid, ¿cómo estás? Hola a todos. Muchas gracias por la invitación a la UNAM y gracias por a ti, Astrid. Aquí estamos y sí, somos de Durango, Durango, la tierra de los alacranes. Ok. Sí, ¿Has muchas gracias. encontrado muchos alacranes por tu casa o no? Sí. ¿En serio? Sí, salen muchos alacranes, la verdad. Aquí en mi casa, que es tu casa, no salen, pero en la casa de mi mamá, que es en el centro de la ciudad, en el centro histórico, aparecen muchísimos, aparecen varios al año. Y a varios miembros de mi familia ya le han picado, así que, así. Ah, okay. Si le puedes bajar a tu teléfono o no sé dónde se oye un eco, que es lo que estamos hablando nosotros. No soy yo, ¿No? Ah, no. entonces eres, bueno, está bien, porque Sí. se oye algo, yo Sí, tampoco. nos escuchamos nosotros. Creo que es el de la UNAM. Sí. Bueno, Alejandra, pues hoy queremos que las personas que ven este programa de Facebook Deporte UNAM conozcan el ajedrez femenil mexicano. Ha causado mucho revuelo la serie de Netflix, Gambito de Dama, que todo el mundo está viendo. Entonces, bueno, ver a una mujer jugar ajedrez. Hemos hablado ya mucho del tema, que el ajedrez es un deporte que se asocia muchísimo con lo masculino, ¿no? Incluso el papel para decorar los regalos el Día del Padre, pues suele ser con mucha frecuencia papel con motivos de ajedrez. Y bueno, Cierto, nunca le así. regalan a las mamás el Día de la Madre algo en una caja de ajedrez. Entonces, bueno, el ajedrez Sí. femenino es todo un tema, ¿no? Nos interesa muchísimo promoverlo, también el varonil, porque bueno, el ajedrez no es como el fútbol, ¿verdad? Es un deporte menos practicado que el fútbol, pero curiosamente la gente se sorprende cuando se entera de la cantidad de personas interesadas en jugar ajedrez, ¿no? No somos tan poquitos, es cierto que no nos comparamos con otros deportes, pero tampoco somos pocos, ¿no? Entonces, pues por eso es que aquí estamos invitando tanto a las mujeres, ¿no? Y promoviendo este deporte. Tú te has dedicado, pues, por muchísimo tiempo, ¿no? A la promoción del ajedrez y no solo a la promoción, eres una jugadora activa, ¿no? Incluso eres un poco más joven que yo, pero bueno, yo ya tiene tiempo que no compito en alto rendimiento ni profesionalmente y tú te has mantenido, has jugado 12 Olimpiadas Mundiales, has sido campeona nacional por muchísimos años, ¿verdad? ¿Cuántos años has sido campeona nacional? Muchos, no sé, no llevo la cuenta. Un ¿Sabes? montón de años. Sí. Yo dejé de jugar hace como 26 años, ¿no? No. Sí. Y bueno, ¿y tú jugabas? Hora de regresar a jugar, Astrid. Sí. No ¿Algún día nos tocó ir a regresaré? una olimpiada juntas, no nos tocó, No. pero sí hizo falta. Yo Oye, fui a la del fíjate que 96. sí, Ajá, la te del escucho. 96, casi, casi porque tú calificaste y ese año precisamente fue, hubiera sido mi primera Olimpiada, si hubiera ganado un punto más me faltaba, pero fue justo el año que falleció mi papá y por eso yo tuve que renunciar al Abandonar el torneo, torneo. salir, abandonar el torneo y regresar a la ciudad de Durango por esta situación con mi papá. Pero después de eso, del 98 hasta la fecha, no he faltado ninguna. Así, oye. Impresionante. Sí, cierto, vamos a hacer de moda regalar ajedrezes el Día de la Madre. Sí. Qué Hay que empezar a bien. regalar ajedrezes a las mamás, es en serio. Porque, mira, me ha tocado a Street gente que, porque, bueno, en el medio ajedrecístico, pues mucha gente me conoce, ya tanto años, somos una familia, todos nos conocemos. Pero de repente, llego yo con otros organizadores y todo que no están tan involucrados en el medio ajedrecístico, y llego yo a inscribirme o algo, y me dicen, ¿viene a inscribir a sus niños? Y yo, no, yo soy la que voy a jugar. ¿Cómo que usted es la que va a jugar? Sí, las mamás y las señoras también jugamos ajedrez. Eso, se vale. Entonces, yo ahorita estoy no nada más. No quiero utilizar la palabra luchando, porque no es luchando por el ajedrez femenil.
estoy trabajando, estoy demostrando, esa es la palabra. Al principio que jugábamos las mujeres, que las mujeres también podíamos jugar y también como los hombres, pero ahorita no nada más las mujeres, las señoras también jugamos ajedrez. Y eso lo estoy, quiero promoverlo mucho, Astrid, porque en las mejores 100 ajedrecistas activas del país, estoy yo y la que me sigue tiene 15 años más joven que yo. Y la que le sigue, yo tengo 46 años, la que sigue tiene como 33 y la que sigue ya tiene como 25. Entonces hay unas brechas ahí de 15, 20 años terrible. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las mujeres, llegando a la cierta edad de 25, 26 años, se están retirando de jugar ajedrez? ¿Sí? Algunas más jóvenes. Tú te retiraste más joven de jugar ajedrez. ¿Por qué? Entonces, porque es muy complicado. Es muy, muy complicado. Entonces, de alguna manera, el que yo esté ahí jugando ajedrez y el que esté ahí echándole ganas y diciendo, no, haciendo mi espacio, levantando mi voz y haciendo ruido, pues de alguna manera quiero que abra camino para las otras chicas que vienen detrás de mí, para que no se retiren. Entonces, pues esa es una idea. Y justo ahorita, que mencionabas en el orden de ideas, estoy muy contenta porque estrenaron la serie y aquí estoy. O sea, sigo yo después de que estrenaron la serie. Y estoy muy contenta porque muchos conocidos míos, Alejandra, ¿ya viste esta serie? Alejandra, me acordé de ti. Alejandra, esto. Y las pastillitas verdes, Alejandra, ¿dónde las vi? No te hagas tonta. No te hagas, no te hagas, ya entendimos tu secreto. Entonces, En la UNAM hablamos a Netflix y les dijimos que íbamos a tener una serie de programas con chicas ajedrecistas mexicanas y dijeron, ah, pues ahorita ponemos este gambito de dama para claro, ayudar a promover. la promoción, sí, no, la verdad sí, esta serie cayó muy bien, la verdad, para el ajedrez femenil y creo que hay niñas incluso que la han visto, esa, bueno, no tan niñas, ¿verdad? No tan chiquitas, muchachitas que han visto la serie con sus papás acompañados. Y la verdad, sí les llama mucho la atención, toda todo lo que envuelve el ambiente de esta chica. Y pues sí es muy, muy aproximado. Fíjate que hace 3 días, fue mi cumpleaños, el día 5 de noviembre, estoy feliz, porque Felicidades. me dieron de regalo, gracias, que Kasparov dio una conferencia de prensa junto con Frank Scott, que es el creador de la serie. Sí, entonces ellos estuvieron platicando vía Zoom de la serie, de las partidas, del ambiente del ajedrez, de lo que pensaron, etcétera, etcétera. Y Kasparov estuvo ahí y yo estaba ahí feliz escuchándolo, ¿verdad? Fue de los mejores regalos de cumpleaños que he recibido en mi vida. O sea, están ahí con Kasparov. Entonces, él platica mucho de que, como, bueno, si fue Kasparov el asesor de todo el ambiente del ajedrez. Pues imagínate, está muy bien cuidada la serie en ese sentido, Ah, ¿no? yo Y no yo, sabía, Kasparov fue el asesor de esa serie. Kasparov fue el asesor de esa serie, entonces las partidas están escogidas, las posiciones están escogidas, e incluso yo creo que también la evolución ajedrecística de Beth está escogida, está bien trabajada en ese sentido, porque pues Kasparov fue el asesor. Entonces yo creo que por eso muchos ajedrecistas nos sentimos identificados y felices, hasta el Sí. ambiente ajedrecístico que se presenta ahí todo, porque sí es muy aproximado, la verdad. Hay algunos detalles, obviamente, pues que se tienen, que no se pueden reflejar tal cual en la serie, porque pues no es la vida real, ¿verdad? Pero sí está muy cuidado, la verdad, y sí está muy, Y muy, uno como muy trabajado. ajedrecista viendo, ¿no? Las cosas que no podrían ser reales, como por Sí. ejemplo cuando todos están jugando y ella, gana, todos aplauden, ¿no? Pues no, No, o eso sea, en no un se torneo de puede. ajedrez no puede haber escándalo, no puede todo el mundo aplaudir cuando todavía están las otras partidas en curso, Claro, ¿no? así, claro, no, no se Pero bueno, puede. es así. Así. Sí, es para, Oye. yo creo que ejemplificar lo bien que se jugó, ¿no? La partida tan buena que hizo. Entonces, no aplaudimos literal, pero sí es un aplauso, no sé, mental, ¿no? Un aplauso así, porque, wow, qué bonita partida. Incluso el quedarnos al post-mortem y todo esto, pues sí es un halago, una especie de aplauso, ¿no? Sí, Así. sí, sí. Aunque fíjate que haciendo cabeza, yo diciendo eso no ocurre, a mí sí me pasó en un zonal centroamericano en ¡Wow! Colombia, cuando perdí contra la colombiana, todos aplaudieron.
Las demás Mira qué seguían jugando bonito. muy mal, ¿no? Pero bueno, estaban felices de que su jugador había ganado y se siente bastante feo, pero bueno. No, Es como fue el bonito para la otra chica. sí. Oye, No. Alejandra, ¿y qué les puedes platicar a todos los que nos están viendo? ¿Cómo es la vida de, tú te has dedicado por completo, tú estudiaste computación, ¿no? O informática, Sí, pero te sí. dedicas al ajedrez. O Totalmente. sea, toda tu vida la dedicas prácticamente al ajedrez, a jugar, a enseñar. Eres jugadora y entrenadora al mismo tiempo, y Sí. promotora y organizadora. ¿Cómo es la vida de alguien que se dedica por completo al ajedrez? ¿Te casaste con un ajedrecista, no? Soy ¿O de todo es todo, a todo, todos los aspectos. Soy mamá de ajedrecista también. Soy hija de ajedrez? ajedrecista, mamá de ajedrecista, soy promotora, soy organizadora, soy árbitro, soy de todo, a todo le hago, a todo le entro. ¿Cómo es la Fíjate, vida dedicada al ajedrez? es que, mira, esto es algo que yo les digo a mis hijos. A mí me gustaría que ellos encontraran su profesión que los haga sentir, que los haga volar, que los haga sentir plenos. ¿Sí? A mí no me cuesta ningún trabajo, para mí no es trabajo, porque es mi pasión, es algo que me gusta mucho y la verdad soy una persona muy afortunada al poder tener esa parte, que lo que te apasiona, que sea también tu trabajo, que te paguen por eso, ¿sí? Que haya personas interesadas en pagarte porque hagas lo que te apasiona, o sea, no está tan fácil, la verdad. Yo creo que eso es algo que debemos buscar todos los individuos y además es algo que yo estoy firmemente convencida de que es algo que sirve, es algo que estoy dando para la humanidad, vamos, ¿sí? Yo estoy, o sea, no quiero escucharme, se escucha muy presuntuoso, pero el hecho de que yo enseñe ajedrez a niños chiquitos, a niños de kinder, así sean 3, 4 niños de kinder, yo siento que estoy haciendo algo por mejorar mi mundo, por mejorar el mundo en el que vivimos, porque estoy educando a los niños de manera que ellos pueden pensar por sí mismos. Les estoy dando herramientas de pensamiento. Entonces yo creo que soy muy afortunada desde ese sentido, desde ese punto de vista. Estoy en lo que me apasiona, estoy haciendo algo bueno por los demás y además me pagan por eso. Entonces yo la verdad sí, no veo que sea algo mejor. Tengo un amigo que me dice, es que tú estás bien enamorada del ajedrez y soy la persona que él conoce que más, ¿quieres esto ajedrez? Sí, vamos a jugar ajedrez. Y a todo le digo que sí respecto al ajedrez, pero es esa parte, porque para mí siempre hay espacio para el ajedrez en ese sentido. Incluso es un poquito diferente también el ajedrez respecto a mi trabajo, cuando soy entrenadora, cuando estoy con mis alumnos, lo disfruto muchísimo, pero también sí es así como que el trabajo, la obligación, la responsabilidad de alguna manera, y cuando yo juego torneos es diferente, no es lo mismo. Entonces yo estoy relajándome, estoy divirtiéndome, estoy feliz. Y cuando juego torneos, por ejemplo, que me meto a un torneo de bullet en ICC o en Lichess o en cualquier plataforma de ajedrez, es diversión. Entonces, aunque es como la comida mexicana, ¿no? Que es tortillas, chile y carne, tortillas, chile, que son diferentes presentaciones, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. En las Oye, flautas, en los tacos, las interesante. enchiladas, lo mismo, pero diferente. Sí. Oye, y ahora ya de lleno en un ajedrecista de alto rendimiento que ha sido campeona muchísimos años, primer lugar nacional, que ha sido a tantas olimpiadas representando a México, ya de la parte como jugadora profesional, ¿qué nos puedes decir? ¿Alguna experiencia o algo a toda la gente que nos ve de qué significa ir a las olimpiadas representando a México? ¿Algo que te haya gustado más? Uy, creo que esa es la parte que nos gusta mucho como ajedrecistas, a los jugadores a los que jugamos ajedrez. Nos gusta mucho la parte de viajar, ¿sí? Creo, bueno, no he conocido a un ajedrecista que diga que no le gusta viajar. Y creo que eso nos motiva bastante. La posibilidad de ir a conocer otros países, otras culturas, otras personas, en mi caso, pues ir a conocer a los ajedrecistas que son tan buenos, por eso las fotos que, déjame,
Si me dejas Comparte pantalla, traes ahí algunas fotos. sí, tengo fotos, nada más que ya se me perdieron. Ta, 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 ta. Sí, Bueno, la serie refleja muy bien esta parte, ¿no? sí, ¿la qué? La chica viajando por Estados Unidos, después se fue a París, después se va a Moscú, Sí, ¿no? sí. Fíjate que yo creo que la serie refleja cómo el ajedrez la salva a ella de tener una existencia que no sabemos cómo hubiera sido su destino. Ella, al dedicarse a jugar ajedrez, la lleva a conocer otros lugares, otro mundo, otras culturas, otras personas, a vivir bien, a pagarse sus vestidos, a pagarse sus zapatos, sus revistas y todo. Entonces yo creo que esa parte sí la refleja bastante bien la serie. Y Ahí bueno, estás con los campeones mundiales, Kasparov, sí, Oscar. Kasparov, les digo que soy fan de Kasparov, yo sí, me la paso diciéndolo a ver si se entera. Kasparov, fíjate que no nada más yo he viajado, sino he tenido la posibilidad de llevar a mis hijos conmigo. Aquí está mi hijo, él ahorita tiene 16 años, pero ahí está bebecito. Esta fue la Olimpiada Mundial de Calvia. Ajá. Entonces, en Calvia, él aprendió allá a gatear, tenía 9 meses y aprendió a gatear en Calvia. Y bueno, he tenido posibilidad, gracias al ajedrez, de que ellos conozcan otros países. O sea, Luis Alfonso y Sofi me han podido acompañar a países como a Grecia, como a Polonia, a Noruega, a Estados Unidos, a República Dominicana, a muchos países. Yo conozco más de 20 países, entonces, y mis hijos me han podido acompañar a algunos de ellos, y yo creo que eso es parte de una educación que todos, que como papás les queremos dar a los hijos, que ellos tengan también la posibilidad de conocer otras culturas. Entonces, pues eso es algo que me gusta bastante y lo que me hace sentir muy orgullosa por jugar ajedrez, y pues feliz es Ajá. una de las razones por las que juego ajedrez. Y pues aquí estoy de fan de todos los campeones mundiales, aquí está con Karpov, con Kramnik, aquí está con Magnus Anand. Carlsen, sí, con Anand, acá está Vasiliy Topalov y Ponomarev, todos ellos son campeones mundiales, ¿sí? Y esto es un tablero en un ajedrez que tenemos aquí en Durango. Puse esa Ajá. foto porque me gusta mucho, porque además de ser mi meta, ser de las mejores a nivel nacional, también me gusta mucho haber sido campeón absoluto entre hombres y mujeres aquí en Durango. Y soy la Ajá. persona que más veces ha ganado el campeonato estatal de Durango entre hombres y mujeres. Entonces, Ajá. no nada más me siento orgullosa por mis logros en la rama femenil, sino también en absoluto. Y me ¿Eres la campeona gusta. actual de Durango o ahorita ya Actual no? no, no, no. La última vez que lo gané fue en el 2005, precisamente cuando fue esta foto. Lo que pasa, después de eso, hubo 2, 3 años que ya no lo gané, y luego yo me fui a vivir fuera de Durango y ya no participé, ya no he participado en los estatales, y ya han ganado otras personas. Campeona mixta, ¿no? Sí. Campeona de Durango, varonil y Seis femenil. 6 años, Seis años. alternados. Ajá. Y soy la Okay. persona que También. más veces lo ha ganado. Incluso el maestro Denis Verdugo nada más lo ganó 4 veces. Ajá. Entonces, para mí el haberlo obtenido más veces, el maestro Denis Verdugo, que en paz descanse, fue un gran maestro, un maestro internacional, muy fuerte, fortísimo. Entonces, para mí es así como que un logro muy grande esto. Ok, Y y una entonces, pregunta, ¿eres maestra internacional? ¿Aspiras al título de gran maestra? sí, claro. Sí. Yo quiero seguir jugando, todavía tengo ganas, todavía tengo hilacha, ¿no? Para jugar ajedrez competitivo. ¿Sabes cómo? Todavía no me aburre el ajedrez. Cuando tengo las eliminatorias, mi corazoncito todavía se acelera y se emociona y me tiemblan las manos y ¿cómo se dice? Me tiembla el esqueleto y demás. Sí, es una emoción especial que Tienes que ser gran maestra. sentimos. Sí, y estoy estudiando mucho ahorita para lograrlo. Y no tanto es el hecho de ser gran maestra, porque es algo que ojalá se dé. Sin embargo, yo sé Ajá. que esta sensación la conoces bien, Astrid. Vencer rivales más fuertes que tú. Cuando vences a un rival Sí, sí, fuerte, sí. es wow, esa sensación. Entonces, y cuando tienes un buen torneo, wow. En diciembre tuve 2 torneos muy buenos seguidos, noviembre y diciembre pasados. En primero jugué en Chihuahua, cobré en primera fuerza.
quedé creo que por ahí en octavo lugar, una cosa de esas, y quedé muy por encima del nivel que yo estaba clasificada. Y luego me fui a Mérida a jugar al Carlos Torre. No gané premio, sin embargo, yo a la clasificada número 90 y quedé en el lugar 45 o 46, por ahí. Entonces, o sea, subí 40 puntos, 40 lugares. Sí, para mí fue un torneo muy duro que a lo mejor, si lo ves en la tabla o algo, alguien, para mí, o sea, fue un logro interno, por así decirlo. O sea, no es un logro de que, wow, fui, quedé en 45 lugares en el torre. Pues no, no es algo que puedes decir. Sin embargo, el hecho de que haya jugado, tuve una actuación de 2.200 o 2.300 de rating, más o menos, 2.250, 2.300, no recuerdo bien. Pero tuve una actuación muy por encima de mi nivel, de mi rating, ¿sí? Entonces yo quiero pensar que ese puedes llegar a ser mi nivel. Y es así como que eso te motiva. Te ¿Cuál es el motiva. rating más alto que has tenido? 2.181. 2.181. ¿Y el Ajá. rating más alto al que le has ganado? 2.600. Le ganaste a alguien con 2.600. No Sí, puede ser. ¿A quién le sí. ganaste? A Emilio Córdoba de Perú, al gran maestro Emilio Córdoba, cuando traía más de 2.600 de rating, le gané a él. Entonces, sí fue la primera vez que yo le ganaba a un gran maestro, y para mí fue como que, wow, sí, me sentí soñada y feliz y wow, sí, o sea, esa sensación. Entonces, el título, pues ojalá caiga, pero es esto. No es, no por eso vas a vivir traumada. No, el trabajo duro es lo importante. Ya los resultados caen solos. Entonces, ¿A qué eso. otros grandes maestros les has ganado? Nomás Emilio Córdoba. Como dijiste, es tu primer gran maestro, dije, Por no, ya así le déjalo. ganaste. Ok. Oye, Alejandra, En Blitz sí le ha ganado a otros grandes maestros. En Blitz. Y en activo también. Pero en partida seria de torneo, nomás a Emilio. Pero se escucha muy bien el primero al que le he ganado, porque no va a ser el último. No, hay maestros internacionales a muchísimos, Ah, ¿no? sí, maestros internacionales y muchos. Ya son clientes. Sí. De hecho, bueno, ahorita hay una nueva generación de chicos, pero en México le he ganado a muchos de los que están en los 100 primeros lugares. Así como que eso sí, o sea, sí, sí me puedo poner competitiva con ellos, con el que sea. Oye, Alejandra, y una pregunta, hace años ya tiene que vi una entrevista que te hacían. Yo Ajá. veo que esta entrevista la vi hace como 10 años, creo, ¿eh? Ah, sí, Y pues tú okay. sigues jugando, sigues clasificando, sigues jugando cada vez más fuerte, o sea, tu Ah, nivel no va para gracias. abajo, sino que sigue para arriba, ¿no? Sigues manteniéndote. Y en esta entrevista que te hicieron, escuché una pregunta que puedo dar mi opinión, pues me pareció muy tonta, ¿no? Porque te decían que por qué no te retirabas, porque ya eras mayor. Y para que dieras lugar a las nuevas chicas y a las nuevas Sí, generaciones, ¿no? recuerdo esa pregunta. Entonces, ajá, ese tipo de preguntas, ¿no? Bueno, pues ya, ya dale chance, ¿no? A las nuevas generaciones. ¿Qué opinas de eso? Que es una lástima que tú te hayas retirado. Yadira ya regresó, pero es una lástima que estuvo unos años retirada. Es una lástima que todas las chicas se hayan retirado por cuestiones personales, más que porque las hayan retirado por el nivel. Imagínate dónde estaría México si las chicas no se retiraran. O sea, ve el nivel, Como por en ejemplo, de Cuba, las por chicas de ejemplo. Cuba. Vivian Romo no se retiró hasta, no sé, hasta qué edad. Maritza tampoco se ha retirado. O sea, las chicas de Cuba no se retiran y son muy fuertes. O sea, no digo que sea ese el único factor, pero ese factor influye. O sea, las chicas, llega una chica ahorita de 19, 20 años y no hay jugadoras con las que. Entonces, pues rápidamente llega al primer lugar y no se esfuerza tanto. Sin embargo, pues que imagínate que verdaderamente la generación de ahorita se haya tenido que topetear con todas las generaciones anteriores, yo creo que el nivel de femenil de México sería más fuerte. Yo creo que el estar ahí y el ser competitiva ayuda, aporta, en lugar de como que les voy a dejar mi lugar. O sea, mientras a Ah, mí pues a mí yo me me. parece absurdo porque yo creo que tú estarías muy contenta de que llegaran chicas que jugaban durísimo y que te dejen fuera, ¿no? Y que Sí. sea México como Cuba, pero si no te ganan a ti, no te tienen que ganar. O sea, no es de que uno se quite para que pasen las jóvenes, es que las jóvenes tienen que demostrar y tienen que ganarte,
¿no? Pues Sí. bueno, ellas son las que te tienen que quitar, fue lo que yo pensé. O sea, si tú les ganas a todas, me parece absurdo, ¿no? Que te tengas que hacer a un lado. Por eso te digo, la pregunta me pareció una cosa muy tonta. Lo que sí he observado yo en el ajedrez mexicano es que, pues bueno, lo veo un poco con mi hermano que se ha retirado varias veces y regresa y está dentro de los 10 mejores de México. O sea, porque no Así llegan es. los nuevos con un gran nivel y un gran empuje. O sea, él Así tiene el es. mismo rating o un poquito menos de hace 30 años, ¿no? ¿Por qué los chicos actuales no llegaron y desbancan a todos los grandes? ¿Por qué las chicas no llegan y te desbancan, ¿no? O sea, que el nivel en otros países, las que son de tu generación en muchos otros países ya no son las mejores, ¿no? Porque llega con mucha fuerza la juventud y en México no pasa eso. En ese sentido, yo admiro mucho a Pia Kramnik. Pia Kramnik es todavía hace, me parece que en el 2015, 2014, por ahí, quedó cuarto lugar mundial femenil. Una cosa de esas. Y ella tiene, cinco, es 10 años más grande que yo. Tiene ahorita 56 años. O sea, ya tenía 50 años y quedó entre las mejores a nivel mundial. Y ella ha ido no sé Para cuántas quienes no olimpiadas. saben quién es Pia Kramnik, ¿no? Es una jugadora húngara que juega en el equipo varonil. Hungría es potencia en ajedrez, ¿no? Así, bueno, las Polgar, pero no son las únicas las Polgar, ¿no? También ella, ¿es de Hungría o de Suecia? Suecia, Suecia, o Suiza, De Suecia, Suecia, Suecia. Suecia, Suecia, Ella revolucionaria. sí, no, no, Suecia no, también no, es potencia. pero ese es el punto, o sea, son jugadores muy fuertes, hay jugadoras a nivel mundial muy fuertes. Una amiga mía de Polonia, porque yo estuve viviendo en Polonia, Mónica Soszko, ella es más joven que yo, algunos años más joven que yo, sin embargo, ella ha ganado muchísimas veces el campeonato polaco de ajedrez femenil, es gran maestro entre hombres y mujeres, tiene el título y ha ganado medallas en olimpiadas y todo, y ella ahí sigue. O sea, sigue jugando y sigue competitiva y todo. O sea, en muchos países a nivel mundial hay muchas jugadoras de mi edad. En la última olimpiada, ahora en el 2018, mi última ronda me enfrenté con una mujer que llevaba 30 años jugando olimpiadas, que jugó por Mónaco, por Argentina, no, primero por Argentina, por Francia y por Mónaco. Sí, y estaba jugando por Mónaco esta última y me estaba platicando su historia y yo así como que wow, qué interesante. Y ya después estuve viendo los récords a nivel mundial porque yo llevo 12 olimpiadas, ahora es la número 12 con esta olimpiada que fue en línea. Entonces yo dije, ¿cuántas mujeres hay que verdaderamente hayan jugado a nivel mundial tantas olimpiadas como yo? Y realmente hay pocas, porque yo he jugado todas las olimpiadas seguidas. Y hay otras que sí las han, como ella, ha jugado como unas 8 o 10 olimpiadas, una cosa de esas, y por los tres países, y fue alternadas. O sea, en 30 años, pero alternados. Entonces yo dije, ah, bueno, yo tengo un récord diferente, o yo estoy trabajando por un récord diferente y ya lo quiero, ya también es como algo que quiero llevar a nivel mundial, ¿sí? O sea, porque no hay muchas personas que ya tengan lo que yo llevo. Son pocas, entonces pues vamos a trabajar también por eso, en algún modo, y bueno, y mira, te quería también enseñar estas fotos porque lo que te comentaba, las mujeres jugamos bajo muchas circunstancias, y una de las circunstancias que yo he jugado ha sido embarazada. En esta Olimpiada yo fui embarazada, y casualmente ha sido uno de nuestros mejores resultados, que sacamos medalla, dura en todos los equipos. Los dividen también por grupos según el nivel. Es como en un abierto que den premio al mejor sub 2300, al mejor sub 2200, al mejor 2100. Entonces hacen esa división por grupos y nosotros estábamos en el grupo C y ganamos medalla de plata. Lo que significa que subimos al podio en una olimpiada. Entonces eso es también muy importante, es un logro. Sacar una medalla en una olimpiada es un logro. Y Sí. estaba embarazada de Sofía. Además. Y Sofía me acompañó en esa olimpiada. Entonces, bueno, no ves a, yo no ve, nunca me ha tocado ver a un ajedrecista hombre cargando a su bebé mientras juega. Y yo sí lo he hecho y conozco otras mamás ajedrecistas que lo han hecho. En esa olimpiada éramos como 5 o 6 mujeres embarazadas Ajá. que ahí estábamos jugando ajedrez. Sí. Entonces, por eso quería compartirte un poquito de esa Bastante experiencia. interesante. A ver. Ajá.
Aquí tengo otra partida con Kasparov. Lo que te comentaba de conocer otras culturas, otros lugares, otra gente, otra forma de pensar. Aquí, por ejemplo, esta foto la pongo porque fue en una iglesia ortodoxa en Cantimansis, y eso también en las mezquitas, no te dejan entrar con la cabeza descubierta. Tienes que taparte los hombros y tienes que taparte la cabeza con un hijab, una pañoleta, lo que sea. Tiene sus nombres especiales. Y para poder entrar a las iglesias, bueno, a los templos, bueno, no iglesias, a los templos. Ajá, aquí estoy con el presidente fue por muchos años presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, Kersanil Zhumyeov. Ahorita ya no es presidente, pero era presidente de la República de Kalmykia. Entonces a mí me tocó estar con un presidente de otro país, ¿sí? Con Kasparov, que soy fan de Kasparov. El maestro Boris Vulko, el maestro, cuando les enseñó a mis alumnos esta foto, me dicen, maravillosa jugada, maestra. Y eso es bueno, porque él ha llevado el ajedrez, no nada más para los ajedrecistas, hay memes que dicen, maravillosa jugada. Entonces, eso es acercamiento al público en general del ajedrez. Aquí de un festival de las calaveras, esto fue en Aguascalientes, jugamos en una plaza comercial. Y eso me gustó bastante porque estábamos ahí jugando y la gente pasaba y nos veía. Y es otra manera de atraer el Promover. ajedrez hacia el público. Sí. Acá en China, en el 2008, me tocó ir a China a conocer. Ahí estoy en la muralla china. Y les platico de que esta foto me gusta mucho. A ver si se ve. Porque en China a mí me impresionó mucho, aunque no Mira. puedo decir, en México comemos chapulines. ¿Sí? En Durango comemos alacranes. Bueno, ellos tenían ahí las brochetas, aquí son alacranes y son cucarachas. Y me impresionó muchísimo. Les digo que fui bien valiente y les tomé foto. Ah, ¿no, no comiste? No, les tomé foto. Hasta ahí llegó ¿Tenía mi valentía. comida alacrán? Alacranes no, no he comido alacranes, pero venden tacos de alacrán en Durango, paletas de alacrán, dulces de alacrán, etcétera. Muchas cosas de alacrán y allá, bueno, cucaracha, y en Oaxaca venden chumiles y venden grillos y venden, o sea, realmente no es algo que me debería sorprender Chapulines, porque ¿has soy comido? mexicana. ¿Mandé? Chapulines, ¿sí has comido? Sí, chapulines sí he comido en Oaxaca. Digo que, y con limoncito. Recuerdo el sabor así como el limoncito cuando era niña. Sí. Saben muy ricos, a mí me encantan. En Así. taquito también, con queso. Ay, qué rico. La quesadilla con queso y chumiles. Sí, entonces, bueno, es parte de conocer otros alimentos, otras cosas. En Kalmykia fue algo delicioso, porque en las noches nos llevaban a comer a los restaurantes y nos daban caviar de cenar. Nos ponían los panecitos con tantita mantequilla y caviar. Ha sido la única vez en mi vida que he comido caviar y estaba bien rico, estaba bien bueno. Entonces, pues es parte de las cosas. En Turquía me quedé una semana a conocer y en una de esas, pues andaba yo en un pueblito por ahí perdido. Y fuimos a conocer unas ruinas, etcétera, etcétera, unas pirámides. Y regresando al pueblito, pues nadie hablaba inglés y teníamos mucho hambre. Gilruse, que andaba conmigo también, se quedó el maestro ahí. Y resulta que, pues no sé, pues llegamos a cualquier fonda ahí y denos de comer lo que sea. Ellos no hablaban inglés y nosotros no hablábamos Turco. turco, pues no. Entonces, denos de comer lo que sea su santa voluntad. Y ya ahí nos sirvieron de comer unos como ravioles y todo, muy ricos, sí, y hasta eso. Sí fue muy bueno, pero el viajar te enseña a comer lo que caiga. Sí. Deme de comer lo que sea su santa voluntad. O sea, no te puedes poner chipil en ese sentido de que, ay, no, yo no como esto, ay, no, yo no como lo otro, tengo hambre, deme lo que quiera. Y Entonces, algo eso que es es muy parte. interesante, creo yo, es que cuando vas a una olimpiada o a un campeonato mundial de ajedrez y no vas como turista, no es solo el hecho de viajar, ¿no?
porque no solo conoces, como dijiste, a personas de ese país y de esa cultura, sino personas de todos los países y de todas las culturas, Así ¿no? es. Van 120 países a la Olimpiada, o bueno, esos iban cuando yo iba, entonces conoces gente de todo, 140 va. ¿no? Sí. Sí, no, no es que vayas a Turquía y conozcas puro turco, ¿no? Es, pero Conoces de mega todo. internacional, ¿no? Así es, países, personas de muchos países que ni siquiera sabías que existían. Yo no sabía que existía Calmiquia hasta que me dijeron que hubiera Calmiquia. Ajá. Entonces, bueno, ahí conocí Calmiquia y bueno, mal por mí, yo debería haber conocido más de geografía, pero gracias al ajedrez he estudiado un poco más de geografía. Por lo menos dónde he estado, a dónde voy, quién soy, ontoy, básicamente. Entonces eso también te ayuda y cuando te enfrentas a países, dices, bueno, ¿y este país de dónde es? ¿De dónde salió? ¿Por qué las chicas se visten así? Hay chicas que llegan y juegan con la cabeza cubierta, hay otros que se presentan a jugar con sus trajes típicos, sus uniformes y todo, y la verdad, sí, lo que dices, ¿no? Te enfrentas a... Conoces otras culturas y es muy, muy interesante, la verdad, muy emocionante. Y yo creo que la experiencia de una olimpiada es de las, yo creo que es lo que dices, ¿no? Cuando te mueras, ¿qué te vas a llevar contigo? Pues mis experiencias de olimpiada. Eso me hace sentir feliz. Sí, Oye, pues todos los que nos están viendo ya quieren que nos muestres una partida tuya. Muéstranos tus fotos y luego claro ya que en sí. materia de ajedrez. Mis fotos, mira, mi última foto con Casparo, para que vean que sí lo acoso, que sí lo persigo. Okay. Sí, y estas son con diferentes maestros que me pude tomar fotos. Ok, ahí va. Te comentaba que esta partida, ay, perdón, tiene, oh, se me hace que ya la agarré, a ver. Sí. Perdón, disculpen acá por el análisis, estaba probándola. Tiene mucho valor sentimental para mí, porque fue, esta partida se jugó en Cuba, la jugué en Cuba en 1994, yo era la campeona nacional juvenil de México y fui a este torneo invitada como campeona nacional juvenil. Sin embargo, era una invitación porque era un torneo cerrado. En el torneo participaban puros grandes maestros y maestros internacionales, tenían que ser titulados. Y era el torneo internacional Isla Castro. Ya sabemos, Cuba es un país ajedrecístico, con el ajedrez muy, muy fuerte, con jugadores muy fuertes. Entonces, pues fui a Cuba y yo era un pollito. Sigo siendo un pollito, ajedrecísticamente hablando. Y me pusieron una paliza, perdí la primera partida, perdí la segunda partida, perdí la tercera partida, la cuarta, la quinta y la sexta. Y quisiera decirte que yo en ese momento pensé que jamás en mi vida me iba a ir peor que en ese torneo y me equivoqué. Sí, me he vuelto igual de mal. Y bueno, es parte del ajedrez, porque eso quiere decir, o sea, yo he tenido muchos logros ajedrecísticos, pero también he perdido muchos torneos y he aguantado. Y aguantado al pie del cañón y te han vapuleado. Y si aguantas una paliza así y seis palizas seguidas, es porque verdaderamente te gusta la gente, sino que estás haciendo ahí o eres masoquista. Entonces, la séptima partida, yo ya iba toda desinflada y todo. Y esto fue lo que sucedió. Ahí les va. Fue una siciliana, yo soy Blancas, estoy jugando con Frank de la Paz, en ese momento era campeón del país de Trinidad y Tobago. C3, mi Alapin. Fue cuando yo empezaba a estrenar la Alapin. Me la enseñó el maestro internacional Denis Verduga, les digo, gran maestro para mí, porque un don de gente es maravilloso, una persona maravillosa. KF6, yo estaba feliz con con mi Alapi. Todo esto es teoría, voy a platicar ahí un poquito. Y bueno, vamos a desarrollar las piezas, ¿verdad? Caballo, él desarrolla su alfil normalmente. Vamos a seguir sacando las piezas, ahora atacando con dos piezas el caballo. Y toma. Entonces, este peoncito sí queda retrasado aquí en esta columna, pero bueno, es parte de. Yo tengo ahorita un peón en E5 que es muy fuerte, y si me lo cambia, pues entonces entraría ahí mi caballo que es fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces él se enroca. Me enroco, me ataca mi alfil, si lo quito pues se comería el peón, ¿verdad? Entonces lo protegí con la dama.
Así que todo más o menos normal. Me está atacando ahora con tres piezas sobre este peón. Está defendido con el peón y con el caballo, entonces lo defendemos con una pieza más. En caso de que tomara, bueno, pues tomo con caballo, con alfil, y estos dos peoncitos se quedan unidos, ¿verdad? No destruyo mi estructura de peones. Entonces la torre amenazando ahora sí cambiar, protejo, todo el mundo está sobre este peón, ¿verdad? Sobre esta casilla. Me ataca mi alfil, y ahorita me sorprendo porque digo, bueno, ese alfil era muy fuerte y me dejé cambiarlo, ¿sí? Y sin ningún problema ni nada. Sin embargo, esta jugada de B6 ya no es una buena jugada, es una jugada débil, porque esto fue lo que pasó. Aquí yo creo que él debió haber cambiado alfil por caballo, ¿sí? Porque, bueno, ya estoy disimuladamente, ¿verdad? Intentando darle mate, y no cambió, dio G6, que es una jugada típica, digamos, para la posición. Pero aquí fue donde yo ya me puse mi, ¿cómo se dice? Mi pintura de guerra, de apache, a lo salvaje y de cavernícola también. Y dama H3, vamos a ver otra vez atacando. Y digo de cavernícola porque aquí, sin ningún empacho, ya vente el peón de G4. Entonces, pues obviamente si la idea es quitarle su peón para entrar con la dama para acá y acá, ¿verdad? Darle mate, entonces no se lo come, quita el rey, para que si yo tomo pues viene con la torre, ¿verdad? Y ya no puedo tomar otra vez. Tuvo muchas oportunidades para comer alfil por caballo y nunca se lo comió. Entonces, H6, y aquí ya, si jaque. En caso de que me comiera torre por peón, pues ya tengo dama por torre, jaque, rey por, y caballo por E6, atacando la dama ya la descubierta. Y ya le ganaba ahí la torre. Entonces, por eso no se la come. Y aquí me encontré esta pequeña combinación. Y ya tengo un ataque doble sobre el mate y sobre la torre. Por eso comentaba hace rato que la jugada de B6 no fue una buena jugada. Entonces, aquí ya gané una torre. Porque, bueno, tiene que proteger el mate, que es la mayor de las amenazas. Y aquí ya tengo una ventaja suficiente para ganar, ¿sí? Bastante ventaja. Sin embargo, me gusta mucho porque más adelantito le hago otra combinación. O sea, tengo torre de ventaja, pero todavía me tuve otra combinación más. Aquí ya me quedé con una torre y un caballo de ventaja, que es mucha ventaja. Pero esta es la parte que me gusta de la partida. ¿Sí? Aquí, torre por F7. Y me encanta porque yo calculé en la jugada 32 el mate. Entonces, que fue 10 jugadas adelante y sacrificando una torre. Hay mate si se la come con torre y hay mate si se lo come con rey. Por eso me gusta, es una de las partidas que me gusta mucho, además de todo el contexto. Aquí yo venía perdiendo 6 partidas seguidas. Y la verdad, ya no veía nada, por así decirlo. Y sin embargo, como que dentro de mí algo surgió para encontrar esta jugada tan bonita de torre por F7. Porque la jugada anterior donde amenacé y di el ataque doble y todo, bueno, pues son jugadas que son bonitas y todo, pero la de torre por F7 me gusta bastante. Entonces, pues bien, vamos a aprovechar y preguntarles a todos los que nos están acompañando. Ah, sí. ¿Cómo continuarían? Sí, ¿cómo está el mate si continuamos con torre? ¿Cómo está el mate si toma con rey? Esa es la pregunta. Entonces, me espero un minutito antes de mostrar el desenlace, ¿verdad? Ya me dice. Yo no estoy viendo los comentarios, ¿eh? Tú dime. A ver, comentarios. Por acá, Emiliano San Lobo, buenas tardes. Caro Avendaño, buenas tardes, profe. Saludos a mis alumnos. ¿Quién más? Marlene Judith Reyes Hernández, charla agradable. Ajedrez Aladino, un abrazo para la maestra Alejandra. Saludos. Qué lindos todos los chicos de Aladino. Sí, mis alumnos. Que fotos, Alberto Arellano, saludos desde Puebla.
Somos los hermanos Arellano Cuautle. Les doy clase a los tres hermanitos. Uno de ellos tiene 6 años y sí ve estas combinaciones. El más chiquito, todos los ven, pero me refiero al más chiquito, tiene 6 años, es impresionante. Los tres ven estas combinaciones. Así, Pues pero. acá tenemos a Alex Eje Órales junto a Kasparov y Magnus Carlsen. Sí. Sí, Bueno, también tengo aquí una foto con Judith Polgar, otra con Chuchen, y así, así. A ver si, fíjate que antier tuve clase con mis alumnos y me decían que si les enseñaba algunas de mis partidas. Entonces dije, el domingo voy a dar una plática. Ahí sí gustan ver las partidas, a ver si es cierto, a ver si andan mis alumnos que calculen ahí cómo es el mate rey por F7. A ver si lo pues encuentran. mira, ya aquí Alex Noguera nos dice que si torre por torre, D5, Sí. no lo entiendo. Sí, si Ajá. torre por torre, dame 5 jaque. Ah, es que la puso minúscula y yo no alcanzaba a entender, pero No, sí, no, es la dame única. 5 jaque, ¿ok? Y rey H7, caballo G5. No, mate, mate acá. Si rey H7, torre mate. Mate. Sí. Y si torre F7, pues nada más la torre y ya recupero aquí, ¿verdad? Con dama por torre. Y Ok, por acá, eso. Ale CG nos dice, si rey por F7, dama C7 jaque. Ajá, que eso fue lo que pasó. Y rey F6, dama D8. Y ya, fue Y todo. después dice que torre C7 jaque. Ah, se me hace que si torre C7 también nos lleva al mate más rápido, ¿no? Aquí. Vamos. Aquí, si torre C7 se cubría con torre. Entonces por eso di dama G8 y ya por eso lo perseguí por todo el ring. Y se rindió porque aquí iba a haber mate. Sí, no había manera de salvarse del mate. Entonces, por eso torre por F7 a mí me gustó mucho, por esa cuestión. O sea, fue una jugada muy bonita que me encontré de sacrificio de torre, que podía comer con rey o con la torre. Fue en una partida que a lo mejor, te digo, para los demás del torneo no les importa si yo hice un punto en todo el torneo. ¿Sí? Pero para mí fue un punto. Y Fue además muy bien ganado. el punto. Y mira qué bonito lo gané. Y él me hizo el mejor de los halagos. Acabó, me felicitó por la partida y me dijo, juegas como Judith Polgar. Entonces, ¡oh! De esas veces así que sientes que se abre el cielo y bajan los angelitos con música y todo. Y ya no Es una me importó. partida muy bonita y súper significativa para ti. Así es. Edward Buffel dice que en su libro de Mi Mona Lisa en el ajedrez, que no tanto debemos de buscar el ganar el torneo, sino tener unas partidas hermosas, tener una Mona Lisa, que posiblemente no vas a ganar el torneo, posiblemente vas a ser el último de la lista, pero si consigues tu Mona Lisa, a lo mejor la Mona Lisa de tu vida. Entonces ya valió la pena y verdaderamente esta es una de las partidas que yo digo fue una de mis Mona Lisa, porque yo apenas estaba conociendo la Lapin, estaba conociendo, o sea, no había estudiado tanto en mi vida, era pues una niña, ¿Torneo internacional? sí, un torneo internacional con grandes maestros, maestros internacionales y todo, fue mi primer salida de México, mi primer salida del país. Entonces tuvo muchísimo simbolismo, mucha, mucha cuestión. Y yo creo que esta partida sirvió para que yo me dedicara al ajedrez. Porque, o sea, todas las emociones, todo lo que Pierdes vives, el toda la time quitando vivencia. Ajá, el. toda la vivencia. Entonces es una parte así como que muy, muy bonita y por eso me gusta, ¿sí? Sí. Tengo muchas partidas así simbólicas, como te digo, no para los jugadores más fuertes, sino las partidas que de alguna manera me hicieron latir mi corazón. ¿Sí? O sea, que a veces tienes algún rival que es tu némesis. Mira, aquí tengo un némesis, Edgar Córdoba, él es de Durango, ¿sí? Y esta partida me gustó mucho. Hoy que estaba revisando mis partidas, a ver, se me hace que ya acabé, no sé.
Pues mira, se nos está acabando el Ah, ya tiempo. no Si alcanzamos a puedo hablar. hacer esta un poco Sí. rápido. Nada más quiero enseñar. No, ay, es que cómo la agarro. Ah, hace rato sí podía. No quiere. A ver. Ah, ahí va. Como que más bien es que tengo como caído en internet, ¿no? No Bueno, no sé. puede ser, pues estoy en Zoom. Ok. Creo que me quedo con ganas de enseñarle la partida. Bueno, si sí puedes dejar de compartir pantalla Sí. para agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en Deporte UNAM. De verdad, un gran entusiasmo que sentimos por tener una jugadora tan fuerte, tan perseverante como tú, ¿no? Con todos los récords que ya tienes a nivel nacional, ¿no? Una ajedrecista mexicana, mujer, ¿no? Entonces, pues bueno, es un orgullo que hayas estado aquí en Facebook Deporte UNAM. Muchísimas gracias, Alejandra. No más que muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. En serio, todo lo que sea de ajedrez, ya sabes que estoy más que puesta. Entonces, una invitación a todas las chicas que juegan ajedrez. Es una invitación, por favor, sigan jugando, no se retiren. Vamos, o sea, se puede seguir jugando a pesar de y cóntrate, la verdad. Y lo que comentaba. Es mucho más importante todo lo que sientes y el esfuerzo que tú haces y el trabajo que haces, más allá de los resultados llegan solos. Entonces, pues muchas, muchas gracias, Astrid, y muchas, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, UNAM. Sí. Oye, pues un saludo hasta la tierra de los alacranes. Sí, va a cenar a la Pues creo cabeza. que la gente estuvo muy contenta sabiendo cómo vive una ajedrecista mujer, ¿no? Y como tú dices, niñas, ¿no? Jóvenes, adultas, adultos y hasta viejitas, ¿no? O sea, el ajedrez es para todo, hombres y mujeres. Sí. Nos enfocamos mucho en el ajedrez femenil porque es el ajedrez que necesita un mayor impulso. Hace muchos años, cuando yo jugaba, pues el número de mujeres practicando ajedrez era muy inferior al actual, ¿no? Ahora, pues podemos decir que se ha duplicado y hasta triplicado, y sin embargo, siguen siendo, los torneos que hacemos, pues no llegan al 10%, creo yo, No, muy ¿no? poquitas. Entonces, y Muy, sigue muy siendo poquitas. muy poca participación femenil, entonces, bueno, pues hay que seguir fomentándolo. Ojalá llegue el día en que sea 50% hombres, 50 mujeres y ya ni siquiera separen las ramas y to Así juguemos es. todos revueltos, ¿no? Sí. Pero Así mientras, a promover el ajedrez femenil, hombres y mujeres, todos es. a promoverlo. Así es. Vamos a jugar al ajedrez, a poner a todas las chicas a jugar. Sí, y bueno. Alejandra, los que se hayan quedado picados y que por falta de tiempo no pudieron ver tus partidas, ¿dónde te pueden seguir o cómo te pueden Ah, seguir bueno, tengo viendo tus allí partidas? en Facebook tengo mi página de deportista de Alejandra Guerrero Rodríguez. Si quieren, también doy clases de ajedrez si gustan. Mi teléfono es 618-273-3614. Ok. También en Facebook está mi número de teléfono. Tengo mi página personal y mi página de ajedrecista. Entonces también por ahí me pueden contactar. Quisiera Okay. decirles que tengo las otras redes que Instagram y todas esas, pero la verdad soy muy, muy Solo mala Facebook. para. No, no, en Facebook es la que reviso más seguido, ¿sí? Pero Ah, perfecto. sí, por teléfono, si me pueden marcar, se los agradezco un mensajito de WhatsApp y eso es más efectivo conmigo, ¿sí? Todavía no soy generación TikTok. Okay. Bueno, pues ya ¿Cómo la saben, remato el si quieren pastor TikTok, tener no? clases con Alejandra Guerrero, leyenda del ajedrez femenil mexicano, si son hombres, mujeres, niños, A todos les abuelitas, doy clases. a todos Desde les da bebés hasta los 99 años, porque a los bebés les digo a los papás cómo fomentarles el ajedrez desde chiquitos, desde clases. pequeños. Sí, Entonces, sí, sí. todo se puede. De 100 años ya no, ¿por qué discriminas a los de 100 Hasta años? más de, no, más de 99 años, dije. Ah, ok. Todos, todos, todos Todos los los de 100 años años. también bienvenidos. También los de 100 años, bienvenidos. Sí, de hecho, el ajedrez está comprobado que previene el Alzheimer y que es un buen tratamiento contra el Alzheimer. No digo que todos los de 100 años no tengan, pero ayuda a disminuir las enfermedades degenerativas. Sí, para todas las Entonces, edades es una maravilla, sí, ¿no? Realmente. Sí. así es. Pues gracias nuevamente, Alejandra, y nos seguimos Gracias, viendo. Astrid. Un gran abrazo, un gran beso. Bye.
Igualmente. Chao. Chao.